Buenas noches, personalmente. Interesante la noche de hoy porque nosotros tenemos como invitado a alguien que sin duda alguna podría ser el nuevo presidente constitucional de la República, porque está liderando un sector del PRM interesantísimo. Y si nosotros nos ponemos a decir en la introducción de la bonomía de ese candidato, usted puede pensar, igual que nosotros, que tiene todas las cualidades necesarias para ser un presidente de la República. Pero nosotros no vamos a hacer en esta introducción, no vamos a alargarla para tener una conversación más larga con él. Se trata de alguien que aspira a candidato de la presidencia por el PRM, Luis Rodolfo Abinader Corona. En apenas segundos vamos a conversar con él. El funcionario moderno, que es el licenciado Luis Abinader. Con él vamos a sostener una conversación muy interesante, ya de los preparativos que hasta en el día de hoy pudo posesionar a su personal de aquello que se van a ser responsable de la plataforma del proyecto de Luis Abinader, que es una de las cosas más importantes que pueda tener un proyecto, gente confiable, gente preparada, que no van a improvisar con un proyecto tan delicado como es aspirar a la presidencia de la República. Obviamente, Luis Abinader no está en la política desde ahora, es un hombre joven, pero sí tiene experiencia, porque ha estado al lado de personas con capacidad política, pero no obstante a eso, ha estado colaborando, podría decirse, en todos los sentidos, con las candidaturas del Partido Revolucionario Dominicano cuando pertenecían al partido. Y viene de una familia tradicional en política. Nosotros podemos decir que Luis Abinader tiene ahora mismo de las plataformas más seguras y confiables. Obviamente, en las encuestas sale, en las últimas encuestas ha salido como favorecido para ser el candidato presidencial. Lógicamente, la candidatura primero se gana a lo interno, y a lo interno, según los números, es el ganador. Pero eso hay que ver la conclusión de ese evento que se va a efectuar ahora en marzo próximo. Y nosotros consideramos que ellos tienen la sabiduría necesaria para que las cosas puedan salir como deben ser. Luis Abinader ha tenido el tacto, la prudencia de que las cosas no se agrieten por ninguno de los lados, ni con su competidor, ni con su gente a lo interno. Eso es muy necesario. Es decir, que nosotros tenemos ya desde ahora a Luis Abinader. Un encanto, por fin se me dio. Muchas gracias. Luis, primero encantadísimo de tenerte aquí. Nosotros teníamos alrededor de un mes, dos meses por traer a Luis. No es que él no quería venir, es que el exceso de trabajo y los compromisos lo tienen a él. Él me dijo que hasta que no llegue al palacio no va a descansar, me decía Luis Abinader. Y me lo decía en reiteradas ocasiones, entonces yo me conformaba porque es verdad que él tiene mucho trabajo. Luis, encantadísimo de tenerte. Muchas gracias, Mayor Bané, muchas gracias. Tú sabes, Luis, que yo estoy encantado siempre de venir aquí con tu programa, pero la verdad que no es fácil. Luis, de entrada... No nos vamos a detener. No, me decía los otros días que hasta que tú no subas al escalinato y te pongas la ñoña, como dicen, no vas a descansar. Aunque después de ser juramentado como presidente, ahí es el trabajo fuerte. Así es. Luis, de entrada, hoy hacía juramento, decía en la introducción, de tu plataforma de hombres y mujeres para el trabajo y la logística, que es un trabajo
de lo más importante para un proyecto presidencial. Mira, hoy iniciamos nosotros lo que hemos denominado el plan convención. El plan convención para ganar la convención que está pautada para el 29 de marzo. Ahí pues ya confirmamos al doctor Roberto Fulcar como coordinador nacional, al ingeniero agrónomo Eligio Jaques como coordinador nacional ejecutivo. Tú sabes, ¿hiciste un cambio? Ambos, bueno, un cambio no, sino ya Roberto pasó a la coordinación nacional. Y en el caso de Eligio, Eligio es la coordinación nacional ejecutiva. Ambos tienen amplia experiencia en el aspecto convencional. Recuérdate, Roberto Fulcar fue el secretario de la convención pasada, donde fue electo Hipólito Mejía. Y bueno, tú sabes que Eligio es un luchador de mil batallas y conocedor también de los aspectos de convención. También Modesto Sánchez, que es un gran conocedor de los aspectos electorales, también se juramentó con nosotros hoy como co-coordinador de la parte operación y electoral, que nosotros llamamos comisión operativa. Emmanuel Bautista, el diputado, como subcoordinador. El hijo de Andrés. El hijo de Andrés. Okay. Emmanuel Bautista, subcoordinador y encargado de la zona Cibao Central. José Ignacio Paliza, subcoordinador también, vocero, también nuestro. Yadira Enríquez, de Sánchez Baret, la coordinadora adjunto para darle el seguimiento a la parte de mujer y juventud. También tiene mucha experiencia en esa parte. Luis Delgado, director electoral, que fue el secretario nacional electoral del PRD durante mucho tiempo. Félix Aracena, que fue coordinador del equipo del último proyecto presidencial de Fello Suberbí, es el director de organización. O sea, conjuntamente con todo el staff ya que también teníamos. Es un equipo de todos estrellas. Margarito, director de Ultramar. La mujer por Sara Paulino, que es también la coordinadora de mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Elin Beltrán, que es el secretario de la juventud, encargado de la parte también de la juventud. Tenemos un equipo all-star y preparado y blindado para el proceso convencional. Hay algo muy interesante, sin dejar de decir que la otra parte es importante, la juventud, sí, dándole esas gran responsabilidades. Claro, claro. Bueno, tenemos ahí, tú sabes que tanto José Ignacio es el diputado más joven. Es así. Y después viene Manuel como el otro diputado más joven. Y después continúa Alexis Jiménez, que es nuestro coordinador de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, el diputado también, que también está con nosotros. O sea que tenemos una gran representación al mismo tiempo de mujeres, como es el caso de Yadira Enrique, que mucho tiempo fue, al mismo tiempo de Sara Paulino. Y tenemos así coordinadores también, por ejemplo, nuestra coordinadora en la provincia de Santiago, la segunda provincia del país, es Rosa Santos, una mujer. Okay. Lo mismo también nuestra coordinadora de la provincia de La Romana, doña Libanesa Sabiñón, y así coordinadoras tenemos también en una gran cantidad de provincias y municipios que podemos mencionar por mucho tiempo. Luis, ¿qué importancia? Ese equipo, la estructura que tenemos y el posicionamiento que hemos visto en todas las encuestas y sondeos, es muy difícil que ya la situación ya es casi un hecho. Pero tú no te duermes en tus laureles tampoco. Imposible, no podemos. Yo estoy, hasta que no tenga el lado 27, estoy ahí en una situación de mucha actividad y de pensar también y organizar hasta ganar, porque esa es la situación. Y además, en este proceso convencional lo que vamos a hacer básicamente es ya ser el candidato del PRM, confirmarnos como el candidato para entonces ser el candidato de la convergencia. Luis, para ti y para toda la gente que está involucrada en política, la comisión organizadora, eso es clave. ¿Es confiable para el proyecto esa comisión? Totalmente confiable. Imagínate que la preside doña Milagros Ortiz Bosch. Doña Sonia Guzmán es la vicepresidenta de esa comisión. El director ejecutivo es el ingeniero Antonio Almonte, Toñito Almonte. Está César Sánchez, con gran experiencia en estos procesos. Está un hombre honorable, como es el caso de Tony Rodríguez, que es el director de finanzas de la comisión. Hugo Tolentino, imagínate tú,
con esa honorabilidad también. O sea que tenemos un equipo también sumamente, doctor García Ramírez, también que ha participado en muchas convenciones, es un equipo sumamente bueno, honorable, que no solamente va a arbitrar la convención presidencial, sino que también va a arbitrar las convenciones congresuales y municipales del PRM, algo muy importante, porque no sé si te das cuenta que aprobamos en la asamblea que hicimos ya con el traspaso de mando del PRM, aprobamos que el 120 días después de realizar la convención presidencial, entonces se iban a realizar, bueno, un máximo de 120 días, se iban a realizar las convenciones a otros niveles. Luis, ¿cómo se va a realizar el asunto del padrón? ¿Cómo ustedes lo van a hacer esto? El padrón va a estar listo en 3 semanas ya. Pero Brasil no. Oye, Mayo Vanex. Pero es muy rápido, es que la tecnología, Luis. Si aplicamos tecnología, mira, el último padrón que hizo el PRD fue en el 2005. Ese lo hizo doña Milagros Ortiz Bosch, por una comisión especial que tenían. Incluso los compañeros le llaman el padrón Milagros. Entonces, a ese padrón se le va a sumar los comités de bases afectivos, o sea, la gente que se inscribieron durante los procesos convencionales y la campaña electoral del 2010, 11 y 12, que inscribieron todos los sectores, los de Miguel, los de Hipólito, los nuestros. Entonces, claro, de ese padrón con los comités de base afectivo, yo calculo que pueden haber un 70% de personas repetidas. Entonces, ese se va a hacer el primer padrón. A ese padrón se le van a restar, con el actual padrón que tiene el Partido de Liberación Dominicana, lo del Partido de Reformista, para tener un padrón, y se va a enviar entonces a cada organismo del partido, municipio, distrito. Y a los, para sedaciarlo. Para sedaciarlo, para limpiarlo, y para también se van a dar 3 semanas de inscripción presencial. O sea, si Mayobané quiere inscribirse, Mayobané tiene que ir y firmar allá, enfrente al grupo que es de la Comisión Nacional Organizadora. Luis, ¿el padrón va a ser abierto, semiabierto, no, o cerrado? No, ese padrón va a ser cerrado. Ese es un padrón cerrado. ¿Ya están de acuerdo a las dos partes? Todas, pero sin discusión. O sea, no hubo una discusión en este proceso. Okay. Luis, ¿tú has mantenido, por respeto, por ética, por costumbre de tu familia, prudencia con la parte opuesta, es decir, el expresidente Hipólito Mejía? ¿Tú has encontrado diferencias, agrietamiento, y tú por cuidado y prudencia la has mantenido? ¿O es que no ha aparecido? No ha aparecido. Ha habido, mira, tú sabes cómo yo le denomino a esta convención. Entonces va a ser la convención de las flores. Luis, esto se graba, Luis. Oye, de las flores. Luis, esto se graba. Lo que nos estamos tirando es flores. Así que eso es lo que va a pasar. Además, yo no tengo otra cosa que no sea cariño, respeto, consideración por el presidente Mejía. Eso es lo que yo siento. Y yo estoy seguro que él siente lo mismo de su parte. Vamos a competir como tiene que ser una competencia democrática. Estamos dando un ejemplo a la nación. Lo que nosotros estamos dando es un ejemplo a la nación, que se puede competir sin insultos. Es una gran ventaja que salga todo bien. Va a salir todo bien. Y el PRM no solamente ya lo es el principal partido de oposición, sino que va a ser a final de este año el principal partido de la República Dominicana. Luis, con todas estas cosas del Partido de la Liberación Dominicana, que tú lo sabes, como los políticos duchos en la materia, es un partido con una plataforma fuerte, está en el gobierno, no juega con eso, que tú lo sabes. Muy irresponsable con los recursos del Estado. Por eso tenemos el endeudamiento que tenemos. Espérate, Luis, por Dios, espérate. Luis, ¿a ti no te importa el que venga, el candidato que venga? Absolutamente. Mira, hay una diferencia. ¿Tú tienes alguien? Hay una diferencia que la población la recibe así, esa diferencia. Yo creo que también nosotros, entre la persona de Danilo Medina y la persona de Leonel Fernández, pues la gente ve a Danilo una persona más sencilla, con los pies en la tierra, no con un comportamiento tan estilo emperador. Entonces la gente lo nota también más honesto. Claro, más honesto que el pasado gobierno lo ve cualquiera. O sea, no hay que tener mucho esfuerzo. Pero dejó su luz. No hay que hacer mucho esfuerzo para tener más honestidad y comportarse mejor que el gobierno pasado. Ahora, en cuanto al ejercicio del gobierno, en cuanto al modelo económico y social, es el mismo, Mayo Vanex. Es el mismo modelo.
Es un modelo que ha permitido crecimiento económico a través de un endeudamiento irresponsable, pero que no ha creado empleos, ha aumentado la pobreza. No lo dice Luis Abinader, lo dicen las estadísticas de su propio gobierno y las estadísticas de los organismos internacionales. Es un modelo económico que vemos con las estadísticas que sí, que hemos crecido, pero que en realidad no ha podido satisfacer las necesidades de los dominicanos y las dominicanas. Yo le digo a los que nos ven hoy, ¿están ustedes mejor que hace 10 años? ¿Están ustedes mejor que hace 10 años económicamente? Analicen. ¿Su calidad de vida es mejor que hace 15 años? Y la calidad de vida no es solamente el aspecto económico, es esa terrible delincuencia que nos ha azotado a nosotros en nuestro país, donde tú no puedes salir ni caminar en el frente de tu casa, Mayubanex. Los temas también de la impunidad, la falta de institucionalidad de la República Dominicana. Nuestra calidad de vida se ha deteriorado y hay argumentos de sobra para decir que el gobierno, este gobierno, no ha cumplido con ninguno de los problemas sí, de la, pero en la parte, del país. La parte educacional ha hecho un esfuerzo el presidente de la República. Sí, se ha construido. En la parte de alfabetización, Luis, que tú vienes la parte de, sí, de educacional. De educación, pero sí. te voy a hacer, mira, felicito al presidente Danilo Medina por la cantidad de aulas que se han construido. Okay. Eso es necesario. Ahora, no solamente en educación la infraestructura humana, la infraestructura física, está la infraestructura humana. Exacto. No se ha mejorado la calidad de los profesores, no se ha reentrenado, no hay planes específicos. Y eso arroja lo que nosotros tenemos que ver. No es un grupito que te va a aplaudir o la cantidad de anuncios que hay en la prensa. ¿Hay algún indicador de educación que haya mejorado en nuestro país? Yo le pregunto a los que nos escuchan y nos ven. ¿Hay un indicador de la educación de la República Dominicana que haya mejorado? ¿Nuestros estudiantes están ahora en términos relativos mejores que los estudiantes del continente en ciencias y matemáticas? No lo están. Al contrario, han disminuido, aún con una mayor inversión. La mayor inversión es necesaria, sumamente necesaria, y había que hacerse. Pero no es solamente inversión, es hacerla y ejecutarla de la manera correcta. ¿Cuáles son las bases para mejorar la calidad de vida? La salud. ¿Está la salud mejor que antes ahora? Todo lo contrario. Luis, nosotros hemos, los índices principales de salud han ido en términos relativos retrocediendo. Estamos en los peores niveles de los peores países. Luis, en un gobierno de 4 años, más el presidente Medina, que tiene apenas, le falta un año y algo, a recomponer esas cosas. No, pero yo difícil. No estoy diciendo que se solucione, yo estoy diciendo que mejore. Okay. Porque no voy a ser tampoco irresponsable y tú no vas con una varita mágica. Sí. Pero vamos a decir que mejore un 5% el conocimiento en las áreas de ciencias y matemáticas. ¿Se ha logrado o no? Vamos a decir que la mortalidad infantil se reduzca en un 10%. ¿Se ha logrado o no? Vamos a decir que la delincuencia se haya reducido en un 20%. ¿Se ha logrado? No. Vamos a decir que si es verdad que hay ese crecimiento económico, que el empleo haya mejorado, o sea, que exista menos desempleo. Todo lo contrario, hay más desempleo. Entonces, es que tenemos un modelo económico y social agotado que tenemos que variarlo. Y esa es mi propuesta. ¿Tú sabes? En base también a un gobierno de gerentes, un gobierno de gente que sabe administrar. Luis, tú sabes que no solamente es importante la presidencia de la República en sí, sino también la cantidad de legisladores, que eso le permite a un presidente hacer cosas que desea. Usted va en busca también de cantidad de legisladores. Sí, Mayubanes, pero mira algo. Yo creo en que tiene que haber un balance y un contrapeso de poder. Para eso está hecho el Congreso. Que existan, incluso pueden haber, nosotros vamos a sacar muchos senadores y muchos diputados, espero que mayoría, pero si no sacamos mayoría también y vamos al gobierno como parece que lo vamos a hacer haciendo lo correcto, que haya un contrapeso en el Congreso no es malo. Un contrapeso que pueda realmente ayudarte a discutir de que esto no se debe hacer. Los años del 96 al 2000, cuando tenía ese contrapeso Leonel Fernández, fueron mejores años en términos, no hubo ese endeudamiento irresponsable que tuvieron en los otros 8 años de su administración.
O sea, que yo no le tengo temor a tener un congreso con el cual yo tenga que discutir, con el cual yo tenga que explicarle. Y quizás en algunas de esas discusiones me doy cuenta que ellos tienen razón en algunas de sus propuestas. Okay. O en parte de sus propuestas. Luis, a veces te veo como un político sensato y a veces muy optimista te veo. Pero tú sabes, yo soy una persona optimista. Tú sabes más que nadie. Pero realista. Tú sabes más que nadie que los intereses políticos son muy fuertes. Y eso que tú dices se ve muy bonito, pero usted tiene que tener voluntad política para ceder ciertas cosas. El PLD no coge esa, no la coge Luis. Mira, ese corazoncito tuyo, a veces hay que ser duro, Luis. Pues te veo a veces, no, si yo veo que yo tengo la razón, hay que ser fuerte, Luis. Lo que le ha hecho daño a este país, tú sabes lo que es. Querer todos los presidentes ser un caudillo, el que más sabe, el hombre del destino, oiga eso, el hombre del destino. Aquí hubo uno que está por ahí que decía el hombre del destino, oiga eso. Eso es lo que ha hecho daño a este país. Aquí lo que se necesita es un gerente, buena gerencia, una gente que sepa que no lo sabe todo, que sepa que hay que tenemos que aquí en esta parte sabe Mayo Vanessa, en aquella parte sabe Juan, en este sabe Pedro, porque un líder no lo puede saber todo. Ahora tiene que tener el olfato, el conocimiento, el sentido común y la realidad también de saber dónde está el que sabe. Y también saber que no es nadie sobrenatural, ni que es un hombre del destino, ni que en la noche se soñó con algo, que su olfato Luis, le dice. No sabía que tú usabas mucho la ironía y el sarcasmo. No, yo no lo uso. Imagínate, yo estoy mencionando algo que decían de hombre del destino. Tú no permites una pausa, Luis. Le permito. Una conversación con Luis Abinader. Luis, tú sabes que cuando se aspira a un proyecto así como el tuyo, presidencial, que la gente en la calle ve que tú no tienes descanso. Nos imaginamos que tú te levantas a las 6 de la mañana, por lo menos, 7 de la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana, la prensa, todo lo que tiene que ver y sigue tus actividades. En todas esas cosas no se te han presentado personas interesantes del otro lado para irse al proyecto tuyo. Gente es importante. Y que tú le digas, mira, espérate ahí, este no es el momento. Mira, aparece de todo. Y realmente también uno tiene que tener mucha precaución, mucho cuidado. Yo cuando son temas familiares, que viene una familia, yo siempre le tengo mucho cuidado y mucho respeto a ese tipo de asuntos. Y hay algunas personas así que tú le dices, mira, mantente ahí, después yo te aviso. Pero hay otros casos también que hay una decisión que si no vienen para donde ti, se va para otro lugar. Y bueno, ya cada caso es muy particular y muy especial. Luis, en todas las provincias tú tienes tu plataforma preparada, en todas las provincias. Parajes, sesiones. Lista preparada. Radicales. Oye, Luis, un trabajo alto ese. Yo tengo mucho tiempo en esto. Sí, no, sabemos que tiene mucho tiempo. Recorriendo cada rincón, cada metro del país. Que tú a veces no amaneces, mira. Inspiradas, mira, están inspiradas, decididas, enviándote sobre reuniones que estamos haciendo, que estamos así, que estamos, pero de una manera que a mí me enorgullece. A veces en tu agenda dice, mira, no hemos ido ahí. No, claro, tenemos una planificación, pero yo me llevo también de números. Yo muchas veces la gente quiere que tú vayas a donde ya has ido. Exacto. O donde ya tiene los números muy altos, y tú dices, no, espérate, déjame aquí a esta provincia que es donde realmente se necesita. Esas encuestas, esos números que siempre apareces tú ahí, en una parte interesante, ¿tú te sientes conforme con las encuestas o a veces las criticas en tu interior? Porque es muy delicado tú hacer crítica de una encuesta y después favorecerla cuando te da a favor. ¿Tú, cómo tú la has visto, Lana? No, yo no hago crítica de encuestas. Cada encuesta yo no pierdo, tú sabes. Pero yo tengo mis propias encuestas también. Y yo sé cuando hay una tendencia positiva, cuando hay una tendencia en otro sentido. Y hay que ser muy racional. Porque la gente sabe también cómo tú estás y cómo está la situación. Que tú presentes unos números que la gente dice, pero eso no es lo que yo siento en la calle. Y además la encuesta no es una ciencia
tan difícil. Tú vas y entrevistas 100 personas de diferentes, y ya tú te vas dando cuenta cuál es una tendencia, ¿sí? Un nivel de exactitud especial. Pero yo todos los lunes yo tengo números, todos los lunes. Todos los lunes. De una forma o de otra, de una gente o de otra. Háblame de esa parte tan interesante e indispensable en estos momentos, los aliados, los partidos minoritarios. Mira, tú sabes que nosotros tenemos la convergencia, estamos trabajando con la convergencia, y ahí hay una colectividad sumamente interesante de partidos políticos, de aprobados, pero también de grupos sociales, muy buenos. Pero también ahora se necesita ya la definición del candidato del Partido Revolucionario Moderno, porque eso ya va a servir de interlocutor para muchos otros sectores y grupos que vengan a la convergencia. Okay. ¿No tendrías tú dificultades con esto ya cuando seas el ganador del PRM de atraer sin problemas de la parte contraria, decir, de la gente de Hipólito Mejía? No, pero que la gente de Hipólito esté el mismo equipo nuestro, con eso no va a haber ningún problema. Yo le tengo la oficina lista a Héctor Guzmán ya en el comando de campaña. Y fíjate así, ¿no? Y César es un hermano. Te veo que hay que ser muy optimista, pero te veo muy confiado, Luis. Pero hay razones para estarlo. Hay razones. Sé porque te lo digo y tú te imaginas más o menos porque te lo digo. Sí, hay razones para estarlo. Tú has visto todo. Hay una encuesta en que no haya reflejado la situación en que está la convención. Es así. Esa es la realidad. Y después fajarte con ese PLD, Luis. Eso va a ser lo más fácil. ¿Cómo? Lo más fácil. Pero espera, no, espérate, Luis, así no, espérate. Eso es mostrar estadística y decir la verdad. Y presentar los planes. Ahí se va a presentar. Oye, Mayo Banet, eso va a ser muy fácil. Eso es decir, ustedes quieren volver al pasado. A un pasado tenebroso. Un pasado con mucha corrupción, criminalidad, o un presente sin futuro. Ustedes quieren entonces ver hacia el futuro con esperanza, con planes, diciéndole, explicándole hacia dónde vamos, cómo vamos, cómo lo vamos a lograr juntos, cómo vamos a progresar juntos. Esa es la dos disyuntivas que le vamos a presentar al país. Allá hay un pasado tenebroso o un presente sin futuro. O si queremos entonces caminar hacia con proyecciones, con planificación, con sinceridad, con transparencia, hacia el país que queremos, todos sabiendo y todos construyendo ese país que queremos. ¿Consciente tú de la plataforma y de lo ágil y hábil que son esta gente del PLD? Que no tienen contemplación con nadie, tú lo sabes. Bueno, ellos lo que no tienen es contemplación con gastar los recursos del gobierno. Ese es lo que ellos no tienen, contemplación en gastar los recursos del gobierno. La irresponsabilidad, así como el déficit ilegal que hizo Leonel Fernández, o continuar con el endeudamiento que ha continuado Danilo, más empleados públicos. La gran inteligencia y la gran maniobra de ellos, utilizar el dinero del pueblo. Pero tiene, Luis, la aceptación del pueblo también, una gran parte, Luis. Pero no la tenía Leonel cuando salió del gobierno, con toda la publicidad y todo. ¿Y cómo está Leonel ahora mismo? Tú sabes que no hay enemigo pequeño, ¿verdad? Pero claro que no, yo no estoy subestimando a nadie, yo estoy diciendo la realidad. Yo no estoy subestimando. En eso que se va a basar la campaña tuya cuando se... Claro, eso... Aquí lo que tú sabes cuál va a ser mi principal arma, la verdad, la sinceridad, la transparencia, ese va a ser mi gran arma. ¿No te preocupa el exceso de notas a rechazo tuyo, la tan baja? No me preocupara si no tuviera gente que me apoye, pero lo importante de esto es que tengo un gran apoyo y una baja tasa de rechazo, que eso no es común. Tengo que decirlo que lo tiene también el presidente Danilo. Okay. Danilo y yo tenemos esa combinación de una buena aceptación y una bajísima tasa de rechazo. ¿Tú ves imposible una repostulación del presidente Medina? No lo veo imposible. Sería un atropello realmente pasar la reelección. No digo que sea ilegal, digo que va a ser un atropello, va a ser atropellante la forma en que lo van a hacer entre su propio partido,
sus propios partidarios. Pero no es imposible. Se dice. Yo les recomiendo a mi amigo, el presidente Danilo Medina, que no tome ese camino. Que no lo tome. Pero dicen algunos que no se gastaría ni un centavo. Bueno, ya por ahí va bien. Eso no, eso es un decir, pero yo les recomiendo a él que no lo haga. Y que si lo hace, se va a arrepentir. Luis, ¿van ustedes a compartir la parte de los candidatos a senadores y diputados por encuesta, la aceptación? Hay cinco, los estatutos del PRM aprobaron cinco modalidades de selección del candidato. Y hay toda cualquier tipo de modalidad, desde encuesta, convención, acuerdos, alianzas, pactos, hay cinco modalidades, o sea, para que seleccionen en cada localidad, porque si hay una localidad que ya se han puesto de acuerdo, porque hay que obligarlo a hacer una convención. Okay. Y así. Si ellos se ponen de acuerdo, alabado sea el Señor. Aleluya. Luis, esa partida de tu amigo Tony Peñaguaba, que en estos días estuvo diciendo de las virtudes tuyas y él, ¿qué te pareció? Él siempre habla de la bonomía tuya. Tony es un hermano y Tony es una gente que yo lo único que le tengo a Tony es cariño y agradecimiento. Y okay. Así será siempre. Qué bueno. Luis, mira, son tantas cosas las que tengo que decirte porque un proyecto presidencial se involucran cosas. Tú tienes el máximo cuidado de esto de recursos económicos, las ayudas por todos los lados. Tú eres prudente con eso. No solamente soy prudente, que tengo un protocolo. Para hacer, no en el caso mío, que eso es muy difícil, llegue una persona en ese sentido, sino también en los niveles locales, para saber a veces que piden a nivel local de la gente, y nosotros tenemos un protocolo para ese tipo de cosas. Ajá. Pero mira, aparte del protocolo, aquí esta es una sociedad pequeña, aquí se conoce todo el mundo. El que te venga aquí a ti con 10 millones de pesos, tú tienes que tener una gran empresa en este país, ¿verdad? El que te venga con 500 mil pesos, tiene que decirte de dónde viene ese dinero. Pero eso, además del protocolo, eso es sencillamente sentido. El que te toma dinero de una gente que está involucrada, eso se quiso hacer de la vista gorda en su momento. Pero a veces, Luis, con ese murmullo y tantas cosas, y el proyecto, esa agitación. Mira, eso es muy. Eso que te ocurra, que tú cojas un dinero de una gente que tú no sabes, no, eso. Yo no creo en eso. Y yo participé en esa campaña, campañas grandes, o sea, no lo está diciendo una gente que no ha participado. No, señor. Que te den, vengan con un dinero y que tú no sepas de dónde viene. No, hombre. Pero una gente que te venga con, que te dé varios partidas importantes. Tiene que tener, ¿dónde, en qué empresa tiene usted? No, yo tengo un export-import, ajá. Ah, pero quédese con su dinero también. Digo, a mí nadie, porque la gente también, a mí nadie se atreve a ofrecérmelo. Ni nadie me lo ha ofrecido. Porque todo el mundo se conoce en este país. Pero eso de que tú no sabías de dónde venía, no, hombre, por Dios. Luis, abajo y arriba, ¿se pueden poner de acuerdo sin abajo, sin que arriba no lo estén? Acuerdos políticos, diputaciones, senaduría. Pero explícate. Bueno, por ejemplo, yo soy diputado de Barahona, del PRD, y Felipito es del PRM. Mira, nosotros ahora mismo estamos fortaleciendo el PRM, y el PRM va a ser el buque insignia de la oposición. Yo no descarto nada en un futuro, pero mientras tanto, nosotros que estamos fortaleciendo a otro partido, y ya tenemos, oye, tú mencionaste Barahona, ahí tenemos ya cantidad de candidatos a diputados. A Vargas tienen ahí. Bueno, Fabio Vargas es diputado y aspira a diputado y es un gran líder. Pero además hay otros candidatos a diputados también buenos líderes. Y hay aspirantes a alcaldes en todos los municipios y hay aspirantes a senador también. Okay. Y eso es todo el país. O sea, en todo el país tenemos candidatos a senadores, alcaldes, a diputados. O sea, el PRM ya... ¿Cómo serían los requisitos para las inscripciones y todas estas cosas? No, ahí van a haber requisitos en cuanto a su nivel ético, moral, de personas que no sean cuestionadas en aspectos... Aunque sea, usted lo vea un futuro ganador. Si tiene problemas... No, pero es que no es que sea ganador o no. Esas son nuestras convicciones morales y nosotros que no lo vamos a dejar pasar. Sí, pero tú como es que es muy duro, muy... No, eso no es duro. Eso es sencillamente... ¿Pero qué tú vas a hacer con...? ¿Tú vas a aceptar una persona, un delincuente, un narcotraficante en una boleta? Entonces dejemos esto. Vamos a dejar esto y vamos a hacer otra cosa. Si nosotros permitimos eso. Hay alguien que me dijo, Luis, bueno, y lo veo ganador, pero a veces muy... Radical. No, oye, radical es no inscribir a delincuentes. Eso se lo mandamos a otros,
Ajá. Así, a algunos que han dicho que, pero si no, que defienden sicarios y cosas así. Luis, éxito. Gracias. Agradecido a Luis Abinader, candidato a la presidencia de la República por el PRM, y según sus palabras textualmente, solamente se espera el día de la convención del PRM para buscar la ñoña. Buenas noches.